Si no sacamos los 3 puntos, no tenemos que perder, es lo que decimos. Sabemos que es una cancha súper complicada, que el Puerto la conoce muy bien, y hicimos nuestro partido también. Ellos lo intentaron por todos los medios que tuvieron, y yo creo que nosotros estuvimos bien parados en todo momento. Por ahí en el segundo tiempo ahí tuvimos unas opciones que lastimosamente no pudimos concretar, pero bueno, creo que un punto aquí es súper importante. Seguimos con ese objetivo de estar ahí arriba en la tabla, y bueno, ahora toca recuperar, toca descansar, porque viene un partido súper importante en Guanajuato. ¿Qué es lo que más se resiente de venir a Punta Arenas y jugar en este país? No, ya se sabe que el clima no es fácil. Ellos conocen la cancha creo que no estaba como uno le gusta, tal vez estaba un poco irregular, pero ya son cosas que sabemos de que pueden pasar, que va a ser un juego de pelotazo, de segundos balones, pero creo que supimos identificar muy bien el juego, estuvimos ahí para las segundas pelotas, no nos hicieron tanto daño, y bueno, por ahí tuvimos una corta opción, lastimosamente no concretamos. Finalmente, ¿cuánto tiempo más de Yeltsin Tejeda en el fútbol de Costa Rica? No, tengo 31 años, gracias a Dios, espero que poder estar por unos años más. Ya el día a día lo dirá, porque bueno, uno depende del día a día, ahí va viendo, pero ahorita que estoy pasando la lesión me siento bien, me siento contento de haber podido estar con los compañeros hoy en cancha, ayudarlos, y bueno, tengo contrato también, entonces esperemos estar por unos años por aquí todavía.